I'm an albatross. I'm an albatross. You Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and liked the pal. Money, 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 ho. Chinka, 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 flow. Lori was a witch. Yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, cause I'm an albatross. ¿Qué ofreces en este stand? Pues ofrezco desde organización parcial, integral de eventos, fotocall, fotomatón, mesas dulces, todo aquello que sirve para complementar tu evento y lo haga mucho más especial. Este año va a ser especial. Año va a ser más especial, si cabe, que el año pasado, pero menos que el siguiente. ¿Hay interesados en casarse? Porque hay un montón de ellos por aquí, ¿no? En Plaza Gourmet. Muchos interesados en casarse, incluso ya para el 16. Ya los tenemos ahí calentando motores a todos. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Sus preguntas? Bueno, pues vienen un poco pues, con ganas de ver ideas, de ver aquello que igual han visto en internet, en los blogs de bodas, de verlo y sentirlo materializado, de tocarlo. Vienen con ganas de verse el día de su boda y que todo salga perfecto. Nosotros participamos en el evento este de bodas porque hacemos tratamientos corporales, faciales, uñas, maquillajes, incluso hacemos maquillajes para domicilios, quiero decir, nos desplazamos nosotros al domicilio para que, vamos, una boda que quede en un pueblo, en cualquier otro sitio, y nos llamen a nosotros, madrinas, la madre, el padre, lo que sea, porque también los chicos se maquillan, más que nada para las fotos y todo lo demás, porque a veces los chicos los tenemos como un poquito abandonados, y no es eso, a los chicos también se les hacen tratamientos, limpieza, de todo, ¿vale? Hay muchos amigos, amigas, parejas que consultan contigo el qué, sí. ¿Qué tipo de dudas tienen? Vamos a ver, las parejas consultan evidentemente pues lo que tú un poco les digas, lo que ellos necesiten también. Hay gente que necesita pues a lo mejor bajar un poquito, ¿sabes? Hacemos tratamientos también para que bajen un poco de volumen, incluso de peso. Siempre quieren saber, pues, oye, ¿cómo es el maquillaje? Porque maquillaje y peluquería va como muy unido, ¿vale? Luego, pues bueno, participamos, nosotros colaboramos también con Katy, que bueno, pues ella hace la peluquería, nosotros nos encargamos del maquillaje, pero vamos, un poco lo que necesite cada pareja. ¿Qué es Más que 2.com? Pues Más que 2.com es una empresa que ha nacido a raíz de esta crisis, más bien, porque la gente está buscando tocados económicos, no estamos en un momento para gastar tocados y que el tocado nos valga tan caro o más que un vestido. Entonces surgió la idea de Tocados Más que 2. Nosotras no encontrábamos una vez un tocado, dijimos, ¿por qué no hacerlo nosotras? ¿Sabes internet? Pues internet, leyendo, hablando, preguntando a gente, ¿cómo se cose esto? ¿Cómo se hace aquello? Pues hemos sido autodidactas, hemos empezado por una tontería y hemos montado ahora una empresa de la que estamos encantadas, nos encanta, es un vicio. Pero que Katy también lleva eso. Katy son muchos años ya en esa rama, es mi cuñada, es una chica joven que lo lleva en la sangre, le encanta la peluquería. Albatross.
Albatross. Participando con las distintas personas que se encargan de los arreglos para que una boda salga lo más perfecta posible. ¿Cuál es la demanda de los novios cuando vienen a informarse de los detalles, del arte floral? No sé cuáles son las preguntas que hacen los futuros novios. Bueno, no son preguntas. Ellos lo que quieren es que nosotros les pongamos lo que ofrecemos para que ellos, que no tienen ni idea, es la primera vez que se casan y vienen un poco desorientados, porque aunque hayan ido a otras bodas, pues en esos momentos parece que no se han fijado, ¿no? Cuando se casan ellos, cuando se dan cuenta de la cantidad de cosas que tienen que preparar. Y entonces pues nos piden consejos sobre la iglesia, sobre el restaurante, sobre el ramo de novia. Un poco nuestros consejos, pero luego siempre es la idea final, es el gusto personal de ellos y sobre lo que nosotros les exponemos y su gusto personal, pues ahí al final entre todos hacemos pues algo bonito. Bastante gente, ha estado divertido, muy dinámico, la gente se ha atrevido, al principio había un poco de vergüenza, pero bueno, cuando la gente ha visto que se te acercaba, te dabas tu nombre, te hacían fotos, había sorteos, regalos, ha estado genial. Ha venido muchísima gente y bueno, Béjar está bastante lleno. ¿No sois 30 más o menos? Más o menos, sí, hay un poquito de cada cosa, un poquito de cada gremio, para que sea repartido y gremio, trabajar ejemplo, juntos. ¿Peluquería? Sí, hay de peluquería, fotógrafos, de los que ayudan a hacerte el evento, las bodas, hay un poquito de cada cosa. Bien, bien, bien. Y en el desfile creo que hemos visto diferentes pases, ¿no? Sí, había como uno muy clásico, tipo muy ceremonioso, muy más católico, por decirlo de alguna manera, y el otro más divertido, salía la canalla oficiando la boda, estuvo muy divertido. También importante momentos, ¿no? Gameplay, sí, que vamos a grabar todo el evento, ¿vale? Luego se quiere poner en redes sociales y bueno, también ayudar un poquito, pues a hacer un poquito de publicidad a todos los compañeros. Vosotros también como empresa también supongo, claro, que organizáis momentos con imagen. Sí, los que somos fotógrafos, ese pase de modelos o las bodas un poco ficticias se hacía como el paripé, de hacer todas las fotos, los anillos, el beso, como si fuera de verdad. What doesn't kill you makes you